El servidor es del señor Vitrani, Departamento de Vehículos. La huelga y mantenimiento deficiente, pasarelas están en riesgo. Más noticias del mundo justo ahora. En Colombia, mientras el presidente Juan Manuel Santos propone una tregua unilateral entre la guerrilla y el gobierno, cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias murieron durante un operativo militar en el suroeste del país. Cuatro miembros de las FARC murieron durante un operativo militar en el suroeste de Colombia, así lo anunció el ministro de Defensa del país. Con este operativo se desarticula una comisión de extorsión y narcotráfico del Frente 14, Bloque Sur, muy importante. La guerrilla se declaró en tregua unilateral mientras sigue negociando la paz con el gobierno, que suspendió los bombardeos contra sus campamentos, pero continúa con otro tipo de operaciones. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, propuso una tregua bilateral a partir del próximo 1 de enero. Una alerta ambiental se ha elevado en Brasil luego de que un gigantesco incendio forestal consumió grandes áreas del Amazonas, incluyendo comunidades de pueblos indígenas que nunca han tenido contacto con el mundo exterior. Greenpeace advirtió que un gran incendio forestal amenaza a pueblos indígenas en el Amazonas, entre ellos la comunidad Aguaguayá, que vive aislada en la selva y sin contacto con el mundo exterior. Las llamas arden desde hace más de dos meses en los principales territorios indígenas del estado de Maranhão, al noreste de Brasil. Y ese fuego está ahí sin control. El fuego no está controlado. Pueblos y casas han estado ardiendo y ahora el fuego amenaza al pueblo Aguaguayá, que vive cerca, en el corazón de la selva. Aguaguayá, que vive aquí próximo, aquí en el corazón de la mata. Bomberos brasileños operan en la zona con el apoyo de refuerzos llegados de Chile y colaboradores indígenas. El fuego ya destruyó 190.000 hectáreas de las 413.000 que conforman el territorio del reservorio de Arariboya. Es el equivalente a 190.000 campos de fútbol, el 45% de sus tierras. 11 territorios indígenas se encuentran bajo situación de urgencia por la problemática. Nuestro bosque se quema, lo que significa un crimen no solo contra mi pueblo y contra los pueblos remotos, sino también contra la biodiversidad de esta tierra. La línea de fuego del incendio llegó a superar los 100 kilómetros. Las asociaciones indígenas afirman que el incendio fue provocado por explotadores forestales clandestinos en represalia a las acciones contra la tala ilegal que realizan las comunidades. Greenpeace subraya que la falta de una política eficaz de protección a territorios indígenas permite la explotación clandestina en la selva y aumenta los riesgos de incendios. Más de 900.000 indígenas originarios de 305 etnias y con 274 lenguas viven en Brasil, el país más grande de Sudamérica, con 204 millones de habitantes. Continuamos con más. Bueno, damos vuelta de página para hablar del hashtag que hoy estamos planteando justamente, que tiene que ver con este sonado caso de esta persona, donde muchas a través de redes sociales y con la intención de llegar al Congreso de la República iban a pedir justamente que renunciara, ¿verdad? Y ya lo hizo, de hecho. Ayer se generaba este famoso hashtag, incluso la convocatoria de un plantón hoy en el Congreso de la República para exigir la renuncia de Daniela Beltranena. Ella lo hace en horas de la noche y hoy el Congreso tiene que ratificarla. Pero ustedes en nuestras redes sociales están opinando al respecto. Y comenzamos entonces hasta ahora con más información y lo que usted dice a través de redes sociales. Lorraine, por favor, nos comentás. Así es, compañeros. Continuamos entonces leyendo los comentarios de las personas que se manifiestan a través de las redes sociales, vía Facebook, donde lanzábamos la pregunta: ¿qué opina usted con respecto a la renuncia de la diputada Daniela Beltranena a menos de 24 horas de asumir su cargo? Edwin Ulises nos menciona: buena mañana para toda la gran familia de BLM. Creo que a Beltranena le ha quedado claro que el país no lo quiere más, no quiere más corruptos en el Congreso, y es ejemplo para los próximos diputados que quieran tomar posición el 14 de enero y tengan problemas vinculados con corrupción, el pueblo se opondrá. Sergio Daniel Chuk dice: la pregunta es, al ser diputada por 24 horas, ¿gozará de algún privilegio o nada? ¿O solo le pagan el día que trabajó? ¿Qué mal sería si fue diputada por un día y ya está pensionada? Angélica de Morales: ¿qué debemos sacar a los demás diputados corruptos? Así como la presión no la aguantó Danielita. Luis Catún: ya estamos hartos de estos parásitos, es bueno que renuncien todos, ese día habrá fiesta en Guatemala. Adela Mayorga dice: qué bien, el pueblo los pone, el pueblo los quita. Es cuestión que el pueblo diga el nombre de quién queremos que renuncie y presionar así como fue con esta tipa. ¿Quién cree que debe ser el próximo? Porque ellos no van
a renunciar por sí solos. Personas que se manifiestan a través de las redes sociales, enviándonos sus comentarios a través de Facebook. Nosotros lo estaremos comentando aquí en BLM Noticias. Chicos, continuamos con más. Bueno, ya está Javier Cepeda con nosotros a esta hora de la mañana en Cámara de la Industria. Javier, buen día, bienvenido a BLM Noticias. Buenos días. Terminaron las elecciones. Sí. No es borrón y cuenta nueva, pero sí es empezar, pero evaluar si lo que ocurrió con el fin del proceso electoral. Exactamente, ya tenemos presidente electo. Exactamente, yo creo que termina un proceso, pero inicia otro proceso más largo, que es el... Que ya inició, de hecho, sí, el lunes. Seguro que sí, así es que creo que vale la pena en primer lugar felicitar al pueblo de Guatemala por la masiva asistencia tanto a la primera vuelta como a la segunda vuelta. Fue una elección histórica en términos de participación. También vale la pena reconocer la labor del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional, el Ejército, que resguardaron el orden dentro de las elecciones. En la primera vuelta hubo un poco más de incidentes, en la segunda, pues, afortunadamente, fue bastante mejor. También creo que vale la pena felicitar al Tribunal Supremo Electoral por esa labor en un proceso bastante complejo. Se logró mantener el orden, sobre todo cuando habían grupos de personas que no querían que se hicieran las elecciones, pero finalmente logramos mantener la institucionalidad todos juntos y la labor del Tribunal Supremo Electoral fue bastante, bastante, bastante buena. Creo que eso es algo que hay que reconocer. Hay que entender también que definitivamente los resultados de este proceso demuestran que el voto fue ante un rechazo a la clase política tradicional y, bueno, hacia una nueva construcción de un tejido político en el país, cambios significativos en el país que se esperan, y por lo tanto, pues hay ciertas cosas y ciertos paradigmas que se rompieron. Al binomio presidencial debemos decirle que, bueno, como sector industrial cuentan con nuestro mejor apoyo para seguir trabajando, para poder generar propuestas para mantener y fortalecer el Estado de Derecho, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la libertad de empresa, y sobre todo para que juntos podamos seguir construyendo mayor cantidad de empleo formal y poder contribuir al desarrollo sostenible del país. Las nuevas autoridades deben tomar en cuenta que toda la población va a estar monitoreándolos y que definitivamente también como guatemaltecos, si bien es cierto, vamos a estar monitoreando, vamos a estar fiscalizando la labor de ellos, también los guatemaltecos no solo debemos ser críticos, sino también debemos ser constructivos, participativos, propositivos y ser parte de la solución y no solo parte del problema. Guatemala despertó, Guatemala cambió, así es que es el momento de que los actuales ciudadanos seamos parte de construir este nuevo tejido. No nos queda más que como Cámara de Industria decir felicitaciones, Guatemala. Indudablemente, como decís, el compromiso es de todos y esa es la motivación que también a través de redes se está manejando, que todos empecemos a participar ya en este plan de acción. El mismo presidente lo ha dicho, no depende solo de él, sino de toda la gente que lo acompañe, ¿no? Y creo que, como he comentado un par de oportunidades, ahora ya no dependemos de los triunfos de la selección de fútbol para sentirnos optimistas. Creo que este nuevo despertar de Guatemala hace que todos los guatemaltecos ya respiremos un aire diferente. De hecho, la selección de fútbol no está pasando por su mejor momento de hace muchos años. Tal vez ahora será el siguiente proceso a depurar. A lo mejor. Ojalá, sí. ojalá que sea, y así va a ser seguramente un buen tiempo para todos. Gracias, muy amable. Gracias, muchas gracias. Por acompañarnos, Javier Cepeda. Y nosotros seguimos con algunas noticias del país porque lo habíamos comentado justamente ante el aumento de casos de alto impacto a lo largo del año 2015. El organismo judicial inauguraba el juzgado de alto impacto C, ya que los juzgados A y B de mayor riesgo se volvieron insuficientes para atender la demanda que los casos de alto impacto requieren. Por ello, están planteando varios puntos importantes. Debemos decir, la intención de crear este juzgado estará a cargo de Víctor Herrera Ríos, quien afirma que buscarán cumplir con la ley y apoyar la labor que hasta ahora ha realizado el Ministerio Público. Según el organismo judicial, el juzgado de mayor riesgo B, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, tiene al menos 90 casos de alto impacto. Así que hay que reforzar la idea con esta sala, por eso era urgente la creación de este nuevo espacio. Y en otros temas, pese a estar bajo el acecho de los inconformes durante varios meses en los últimos años, regresa a Guatemala uno de los más grandes festividades del cine que resalta los derechos humanos. Pronto iniciará la séptima edición de la muestra de cine Memoria, Verdad y Justicia. La inauguración se realizará este lunes 2 de noviembre y aquí tenemos más detalles al respecto. Uli Stelzner, director del Festival de Cine, aseguró que por la profundidad y temas de las películas proyectadas en la muestra de cine Memoria, Verdad y Justicia, el año pasado la muestra fue censurada. Hubo bastante presión de parte de tres ministerios del Estado hacia varias películas. Hubo el fenómeno de la autocensura,
Entonces, reflexionando sobre la situación, decidimos de salir a un exilio temporal, lo cual llevamos a cabo en la ciudad de Berlín y en Buenos Aires, y ahora regresamos con la séptima muestra a Guatemala. 28 películas de 25 países serán proyectadas, de las cuales habrán 4 estrenos de cine guatemalteco y el preestreno de la película El Buen Cristiano, que es sobre la historia del personaje de Ríos Montt, y creo que es el primer largometraje que se ha hecho sobre el juicio, pero también tomando en cuenta la historia y el origen de Ríos Montt. Uno de los estrenos habla de las manifestaciones ciudadanas, que no se han dado solamente en Guatemala, sino se dieron en Honduras, se dieron en Turquía, se dieron en Kiev, se dieron en Egipto, y justamente nuestra película de inauguración se llama La Plaza, porque las plazas se han convertido en símbolos de la indignación de las poblaciones frente a las violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Las películas se exhibirán en el Centro Cultural de España y Capitol, ambos en la Zona 1. La inauguración será el 2 de noviembre en el Teatro Lux a las 6:30 de la tarde. Bueno, repaso informativo. Recuerde, todos los días empezamos muy temprano a las 5:45 con los temas más relevantes, las noticias de Guatemala y del mundo. Así que hay que ir concluyendo ya con este recorrido de las noticias. Y lo hacemos con información del clima, lo que se puede esperar para hoy y cómo usted se tiene que preparar. Adelante, Lorraine, por favor, nos cuenta. De la mañana en punto y tenemos más información que compartir con ustedes, cómo se estarán comportando las temperaturas para todo el territorio nacional y los departamentos, y lo colocamos a continuación en pantalla para conocer esta información. Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula y Petén, temperaturas mínimas para Chimaltenango de 12 grados, máxima de 21, Petén con temperaturas máximas de 35, mínimas de 21. Este departamento no se estará viendo afectado por las lluvias. Chiquimula con temperaturas de 30, 18. Seguimos el recorrido conociendo cómo se encuentra el progreso: Quiché, Escuintla, Guatemala y Huehuetenango. Temperaturas mínimas para Quiché de 7 grados, máximas de 23. Sin embargo, no habrán lluvias para este departamento. Huehuetenango con temperaturas de 24.8 y el progreso con 27.16. Guatemala, como le mencionábamos anteriormente, con temperaturas máximas de 24.25 y mínimas de 16 grados. Seguimos este recorrido con Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango y Retaluleu. Temperaturas mínimas para Quetzaltenango baja hasta los 18 grados y sube a los 20 grados. Izabal con 32.23 y Retaluleu con 32.20. Jalapa y Jutiapa repiten las mismas mínimas con 14 y 16 y máximas entre 25 y 27. Nos adelantamos entonces con los departamentos de Zacatepeque, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y Suchitepeque. Temperaturas mínimas para Sololá de 8 grados, máximas de 18. San Marcos con máximas de 22, mínimas de 10. Y Suchitepeque es 29-18. Finalizamos este recorrido conociendo cómo se encontrarán las temperaturas para Totonicapán y Iztacapa. Totonicapán 26, Iztacapa sale el sol con temperaturas máximas de 31-19. De esta manera concluimos con la información del clima a esta hora de la mañana, 8:02. Continuamos con más. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presentó. Momento de hacer una pausa. Ya hablamos en contexto de un tema importante, esta relación que tendrá Guatemala a partir de la nueva administración de Jimmy Morales con Estados Unidos y el apoyo a los migrantes. Exactamente, eso será después de la pausa comercial, un tema que también le interesa a usted que está viéndonos en Estados Unidos, así que quédese por allí. Pausa rápida y volvemos, hay más y por supuesto más de las redes sociales también. Ya volvemos. Este viernes 30 de octubre en BLM Revista, no te pierdas un programa especial dedicado a Francisco Páez. Todo se pagará. Vocalista de Malacates Treble Shot. Reconoceremos su trayectoria artística con música, invitados especiales, sorpresas y mucho más. Viernes 30 de octubre, 8 de la mañana, en BLM Revista.